¿Qué onda, gente? Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. ¿Cómo está, Azucena? Hola, mi Azucenita. ¿Cómo estás? Buenísimas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Azucena? ¿Cómo vas? Cordial saludo para ti, Azucena. Hola, mi Lidia. ¿Cómo estás? Gracias, chicos. Gracias, chicos, por estar ahí conectados. ¿Cómo me les va? Qué tal van? ¿Qué tal van, gente? ¿Qué tal van, amigos? Saludos, Facundo, hermana. Hola, Osquitar. Facundo, saluditos. Saluditos, mi gente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, gente? Buenísimas noches, buenísimas y gratas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a estos niveles nocheritos. Hello there. De Super Mario World. Hello there. ¿Qué hay? ¿Todo tengo que hay? Buenísima, buenísima, buenísima. Excelente. Perfecto. Sí, tranquilos. Buenísima. Ah, su máquina. Uf, buenísima, ahí está. Chavista Luis Alberto. Saludos, crack. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos, buenas noches. No olviden que me pueden ayudar, me pueden brindar su mano. El que madruga, Dios le ayuda. Saludos a Azucena, yo rumbo a casita. Ah, tan bonita mi Azucena. ¿Cómo te fue en el trabajo? Saludos, Quitar, papi. ¿Cómo le fue en su estudio, eh? Cuente pues, hermano. Milagro que lo tenga usted entre semana, ¿no? Porque siempre es los fines de semana. Tenemos al Finos. Al Finoscar. Cuidado, gente. Tenemos que ir suavecito. Esta nuevecita. Hasta aquí es una mamera, banda. Pero no quiero su fueguito. ¡Aléjese de mí! Saluditos, saluditos, pues, mi gente. Saluditos. ¿Cómo están? Bueno, ok. ¿Qué me estoy volviendo? Es mi impresión. Esto ya lo había pasado, ¿no? ¿Cómo me les fue, amigos? ¡Feliz noche! ¡Feliz noche de lunes! Feliz noche de lunes. Este man. Quítate, crack. A ver, esperen. Tomamos aquí, crack. Nos vemos. Canzón. Habrá algo arriba. ¿Por qué me dieron eso? Bueno, ahorita miraremos. Hoy fue lo más de bien. Pasamos el primer corte en promedio 4-3. ¿Pero todas las materias? ¿O hasta ahorita está? Hasta ahorita está sacando las primeras notas de algunas materias fáciles. Abril, saluditos, ¿cómo estás? Ya, claro, aquí hay segunda salida, amigos. Toca volver, gente. Buenas noches, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Cami, Abril? Saluditos. A ver, gente. ¿Y ese tubo qué onda ahí, no? ¿Ese tubo qué pitos toca ahí, amigos? A ver, esperen, a ver. Hello there. Hello there. Aquí hay doble salida, amigos, pero bueno. Toca buscar un Po. O sea, eso sí lo tengo. Toca buscar un Po, eso sí lo tengo clarísimo. Hola, Gabriel, saluditos, ¿cómo estás? Buenísimas noches. Todas las materias. Muy bien, pa, pues felicidades, hermano. Pues felicidades y mi osquilla. Felicidades, pues, fin Oscars. No, lo de Valentina, que pasó inglés como con 2.9. Ahora apenas paso. Bueno, ¿y dónde está? O sea, yo digo que la salida estará ahí en ese tubo, amigos. Fijo. Saludos, Richie. Hola, Richie, ¿cómo estás? Acá. Pero mejor dicho, me voy a llamar Digi. A ver.
No, no entra. Hello there. Y perdí el... Ah, entonces, ¿dónde está? Está raro. ¿Pero por qué siguen saliendo más pescados? Si ya los funé. Ok, vamos tranquilos. Uy. Buenísima. Ahí está la salida. La cuestión es buscar el Poe, amigos. Hola, Nat. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos, pues, gente. ¿Cómo están? No sé dónde puede estar esa cosa. Juan, saluditos. Juan, ¿cómo le va, crack? ¿Cómo le va, crack, 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 crack? Saluditos, Juan. Saluditos, Richie. Saluditos, mi gente. ¿Cómo están? Esta cosa. Parece que esta cosa es un dolor de cabeza. A ver, venga pues. No. Saludos, Ricardo. Hola. Hello there. El tercer corte es el que no me puedo tirar. Hello ni there. Por el... Vale el 50%. Hello ah, there. Pues no se lo tire y ya está. Está fácil. Saludos, Nicole. Saludos, Ricardo. Saludos, Carla, Alejandra Bonilla. Saludos, Juan. Saludos, Nat. Gracias por compartir, amigos. Recuerden que en la parte inferior van a encontrar las reaccioncitas. Si me ayudan con una reacción, les agradeceré de todo corazón. ¿Qué más, Nicolain? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho, Nicolain? Hello there. ¿Qué ha hecho, Nicolain? ¿Ya Hello renunció there. A su trabajo o qué? Hey, hey, Dayana. Saluditos, Dayanita. Saluditos, Ricardo. Allá arriba. Uy, fijo, está arriba, amigos. Saludos, Camilo. Saludos, Nicole. Y que le pongo me divierte o me enoja. Lo que tú quieras, baby. Lo que tú quieras. Lo que ustedes Hello quieran there. Poner. Me divierte, me enoja, me enamora, me... Lo que sea, amigos. O sea que ahí está la... Ahí está la... Ah. 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 Tonto. No, pero re tonto. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás? También pueden compartir el streamcito. Dejar una gran, única y maravillosa reacción. Y con eso llegaremos a ser famosos. Estoy con licencia médica. Mañana me toca una entrevista. Ah, pues ojalá le salga, Nicolain. Ojalá le salga, bebé. Me encanta porque, pues, me encanta. Me encanta usted. ¿Usted quiere quitarme de, mejor dicho, me decapite? No puedo, no puedo, Fer, no puedo. Hola, Gabriel. Saludos, gente, ¿cómo están, amigos? Cuéntenme en el chat, quiero saludarlos. Uy, buenísimo, cuidado. ¿Qué va, gente? Vamos suavecito, eso. Dime, ¿extrañaste? ¡Jesús! Gran saludo, papá. Pues claro, yo a todos siempre los extraño. Todos los que me ayudan y me apoyan. Siempre se les agarra cariño, amigos. Y ya no hablamos porque el cucarachón se puso... Di usted, estimula mi imaginación. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Ay, chingama. Oscar, ¿por qué? Él me odia. No, vamos a quitarnos la odia. Preciso llegué ya al final. Bueno, toca hacerla así, amigos. Más o menos así, así va, ¿listo? Hello there. ¿De verdad os quitaron? ¿Usted odia a la Fer? ¿Pero quién podría ir a Fer, amigos? Si Fer es solo amor y paz. La Fercita es puro amor y paz nomás. Hola, Paulita. Saludos, Brian. Brian, ¿cómo está, hermano? Saludos, pues, mi gente, ¿cómo están? Intentando pasar esta vaina. Pero cuéntame en el chat cómo van. Digo que sí, de la salida estará a huevo de estar allá adelante. Vamos. ¡Wilson! Gran saludo, papá. ¿Cómo me le va? ¿Cómo le va, pana? ¿Cómo me le va, pana? Toca así, ñaca. Ñaca.
Muy bien. Se vuelve. Oh. Hello there. No, poseemos. ¿Cómo? No, mi hijo. Estamos locos, pan. No, papá. Está loco. Andamos un poco hiperactivas. ¿Y eso por qué? ¿Tomó 8 shotsitos? ¡Emanuel! ¿Qué pasa, Manuel, hermanitos? Recuerden que puedes dejar like, amigos. Recuerden que puedes dejar un me gusta ahí abajito y me ayudarán bastante. Bueno, me retiro. Goodbye. Chao pues, Nat. Se me cuida, gracias por pasar a saludar. Te ven la tarde. ¿De verdad, Cami? ¿Pero usted saludó? ¿Usted saludó, Cami? ¿O no? Usted no saludó, pana, ¿sí? Ese es el mero ingrato, ¿eh? Le aprendió a José. Uy, buenísima, buenísima. Cuidado, devuélvete. Buenísima, buenísima. Cabezón, paso a saludar. Voy a ver con mi Amix por allí. ¿Cómo así? ¿Usted está haciendo escena de celos con Fer? ¿Usted está haciendo escena de celos con Fer? No puede ser, Osquita. No puede ser. O sea, ¿usted le está intentando darle celos a la Fer? ¿En serio? ¡Jesús! 254, gracias, panita. Pero ¿por qué me...? Oh, cuidadito. Andaba en las sombras, ¿de verdad? Pero si no está allá, entonces ¿dónde está, amigo? No entiendo. 786, de loco la Juanita. Pero qué bella. Qué bello look te hiciste, ¿eh? De verdad, déjame felicitarte. Me gustó. ¿Para qué? Pero me gustó. En serio. El vi al José. Para que le haga escena de celos ahorita que llegue. Por puerco, ¿eh? Mero puerco ese muchacho. Puerco. No ha llegado acá. Debe estar allá. El puerco asqueroso ese. ¿Qué es esto? No sé cuál escena es el ni que nada. Ni me ubica ella para hacerle escenas. Parece, pero, o sea, pues arreglen las cosas y ya. ¿Cierto? Ya, arreglen las cosas y ya fue. Gente, no entiendo esta parte, amigos. Se supone que, de hecho, aquí hay una segunda salida, pero ¿ustedes creen que yo lo ubico? Vean. Pero, ¿y por qué sale esto a todas estas? Luego, arriba hay algo. Debe ser, ¿no? A ver. No, no hay nada. Entonces, ¿cómo es el show, amigos? No entiendo. Gracias. Oye, sí te quedaste muy bonita, ¿eh? Yo no soy celosa. ¿Tú no eres celosa? ¿Quién de aquí son celosos, amigo? De verdad, pero en serio. Oigan, ¿no han dejado una reacción? Ayúdenme con un pulgar arriba, amigos. De verdad, me pueden ayudar bastante con eso. Necesito entrar la última vez solo para asesorarme que todo nice. Es que, a ver, este tubo no está aquí de... No, pero tampoco deja entrar. ¿Cuál será la trampa, amigos? ¿Cuál será la trampa en este nivel? Hello there. ¿Cuál será la trampa? Porque mira, ahí está la casita, esta casita de estrellas, de moneditas. ¿Cuál será la trampa, amigos? ¿Cuál será la trampa? Pues que tampoco hay, no hay una señal de nada, amigos. Hello there. Hello there. La otra sería en algún... Pero ese tampoco dice. Esto es un caso para los Warren, amigos, diría la Gersa. ¿Cuál será, amigos? ¿Tienen alguna sugerencia, banda? Buenas noches, señor Castor. Hola, Knight. Tienes que volar e irte para la izquierda. ¿Pero para cuál izquierda? ¿Para cuál izquierda, bebé? Saludos, Valeria. Hola, Vicky. Saluditos, Anaid. Mario Corrales Morales. Saluditos. ¿Cómo será aquí la cuestión, amigos?
No logro ubicar. Tengo la cámara muy grande, ¿no? Son un poquito más pequeños. Pero eso no tan grande acá. ¡Uy! Y miren, aquí. Pero es que no hay ninguna señal, amigos, de verdad. Para ningún lado. La única es en la otra pantalla. La llave secreta está en hacer arepas con harto queso. Muy ricas, de hecho, ¿eh? Las arepitas con queso están chulas, ¿eh? En donde sea, está esa cosa de fuego azul. ¡Hola, Luis! Pues se supone que yo también pensé que era así, pero pues no, no, no está así, amigos, la verdad. Ayuda, amigos, necesito la ayuda de ustedes. Saludos, Luis Martín. No hay ninguna señal. Ay, tonto. La cosa es una mamera. ¿Y cómo hago para funar esta vaina, amigos? ¿Cómo hago para funar eso, amigos? De verdad. Saludos, Luis Martín. ¿Cómo está, papá? Parce, me las ferias de Bucaramanga. Empezaron las ferias. Y que no me esperen en la casa que no me pa... porque no me pagan el arriendo. ¿Cómo así? ¿Pero ferias en Bucaramanga? ¿En septiembre? ¿Cuando no hay ningún puente festivo? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Busca una y te aparece la puerta. La Fer es toda City Cami. Vamos a ver, Fer. A ver, gente. En el chat a todos los quiero leer. Vamos a jugar un ratillo y por ahí faltando media Hello hora jugamos Fall Guys, ¿vale? Hello Vamos there. Fall Guys. ¿Por qué? Porque tenemos que volvernos unos pro channels en Fall Guys. Bueno, que está aquí. Pasaré el Super Mario Bros. 2. Chulada, pana. Lo felicito, lo felicito. Este es un buen juego, la verdad. Es un juegazo, ¿eh? Se va a ver a las bandidas. Sí. Así es, Bucaramanga, la son en septiembre, pero ¿quién va a ir en Hello septiembre? O there. sea, ¿quién va a ir para hacer en septiembre, no? O sea, ¿qué persona hace unas ferias y fiestas en septiembre? De verdad. ¿Qué persona, amigos? Es que no, no, no me cabe en la cabeza, amigos. De verdad, es que no, no, no me puede caer en la cabeza. ¿Qué tipo de Davids hacen eso, amigos? De verdad, no tiene sentido. Eras, amigos. ¡Ey! Mira el inbox. Ya vi que envías un mensaje, bebé, pero espérame, espérame. ¡Salud, Willy! Me voy para patios con Willy y Jerixa. Jerixa le dice el Willy. No. Aléjense de mí. No quiero su fuego infernal. Ese es el fuego atrapalmas del. ¿Pero cómo? Hello there. ¿Pero si ya tenía? No, cosa. Ese es el problema, amigos. No podemos avanzar. Hola, almita. ¿Cómo estás? Toca así, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. No me diga. Ya compré mi boleto, ¿eh? Ya compré mi boleto. Ese Willy es el mero pecado, parce. Es el mero pecado en pasta. Buenísimo, buenísimo. Hello No. there. ¡Hola, Chejo! ¿Qué hace el Hello gran, there. el único Chejín? Hello there. Saludos al Miwi, saludos Chejo, Arturo, Hello Sergio, there. Willy, Jorge Ramón, amigos, a darle a ese botón del likecito. A darle ese botón del likecillo. Uy, buenísima. Déjese. Bueno, aquí es el punto. Entonces aquí es el punto de partida, amigos. Ya. Me voy el día de mis cumpleaños, para el 14, pa.
Espéreme allá con Yerixa. Hello there. Hello there. ¿Por qué? Pues porque a mí nadie me manda, amigos. A mí nadie me manda. Saludos, Carmen, Usquitar Pinto, Chejo. Bueno, entonces sí era así como decía la Fer de Fert. Pero ¿usted qué es? ¿Usted es una vidente? ¿Fervidente? ¿Le llamaremos ahora en adelante? ¿Fervidente? Señor José, alguien tiene que hablar seriamente con usted aquí en este chat. Hello there. Alguien tiene que hablar seriamente con usted aquí en este chat. Saludos, José, saludos, Carmen, saludos, Arturín. Gente, esta cosa. Esta cosa no se cansa de molestar. ¿Ya cumplirá el DJ? Sí. Saludos al Miwis, saludos, Chejo. Saluditos, acá, claro que sí. Saludos desde el hermoso estado de la ebriedad. No mentiras, apenas llevo una. Ya va para allá. Es siempre en la casa de fantasma. Y eso. O sea, Fer es toda una cítica, amigo, de verdad. O sea, se la sabe todas. Bueno, people. Entonces, aquí vamos a avanzar así. Tranqui. Estos son como los mundos de estrella. Puede ser algo así parecido. Entonces, vamos a ir tranquis. El mejor mes para cumplir años. Claro que sí, mamacita. Algo tranqui. Yo, el día de mis cumpleaños estaré aquí tranquilos haciendo transmisión con ustedes. No voy a hacer nada en especial. Sí, no voy a poner ahí un título sensacionalista. Nada de esas cosas ni extendibles por mis cumpleaños. Me canso. ¿Por qué? Bueno, hablamos más tarde, hombre. Pero ¿cuándo empiezan las ferias y fiestas? Este fin de semana las ferias y fiestas, pero hasta ahorita el lunes, señor. Es bien sinvergüenza, Señor José, ¿cómo le fue con Don Berna? Respóndele a Camilo, Camilo le... Bercho. Camilo está furioso, Camilo está furioso con usted, señor. Con Budweiser, claro. Con Budweiser y con Jerix ahí, mejor dicho. No, papi. No me sacan de patios. Bueno, hablábamos. ¿Por qué? Respóndele a Camilo, señor José. En Guayabao. ¿Está en Guayabao, pana? ¿Está en Guayabao? Uy. Las manitas de Mickey Mouse ahí tirándonos. Bueno. Vamos a hacer algo especial y no digo nada más. ¿De verdad? Lulu, venga a la casa y hacemos un almuerzo, hermana. No me saque de mi casa. Chicos, yo soy muy de mi casa, amigos. Yo vamos a estar en mi casa. Aquí, en mi ambiente. Vengan y hacemos un almuerzo aquí. Por favor. Se vuelve patiense. Obvio. Cochinos. Deje, señor. Gente, no olviden compartir, dejar un like. Con eso podremos dar de baja el Shadowban. Ahora no tengo que dar explicaciones. Sí, señor, tiene que dar explicaciones a Camilo, Respóndale pues a Camilo, señor. Responda, señor. Yo sabía que aquí había una salida, amigos. Responda, señor José. Si no, le van a dar chancla por esas nachas, hermano. Ah, bien, ahí estaba la segunda salida. Ya. Muy bien. Hola, Anabel. Hola, Untito. O sea, solo falta sacar la segunda salida de este y ya. Claro, de este, segunda salida aquí y ya, nomás. Hello there. El Camilo. Hello there. Camilo, usted no se vaya a dejar, De verdad. José no puede hacer lo que él se le dé la gana. Se agarra esperando. José, después no se queje porque le desinfía. ¿Y sí? Vamos, gente. ¿Ese man qué? Ese es el creador, pa. Ese es el creador del juego. Es el creador del juego. Y se supone que ese es el jefe final o algo así. O sea, el creador del juego es el jefe final, amigos. Gente, si ven algún indicio de la... Fer, por favor, ayúdame. Si ves un indicio de la doble salida, me cuentas. Felicidades, quedaste en primer lugar. Eres el mejor. Gracias, Valen. Gracias. Tuvimos suerte.
La verdad, nuestro competidor es un gran jugador. Y pues bueno. Hable pues. Parece, ¿a qué? ¿Puedo bajar? No, no, no puedo bajar, no puedo bajar. Aquí estoy, a ver. Necesito buscar la segunda salida aquí, Fer. Sí. No. Si yo primo esto. Bueno, ahí parece que es así, ¿no? Tengo que sacar una segunda salida aquí, amigos. Bueno. Saúl, hola, Saúl. Saúl. Saúl dice, ¿se puede pasar? ¿Tienen los pies limpios, hermano? Si tienen los pies limpios, va. Espero que estés bien, saluditos. Saludines, Valant. Saluditos. Nomás digo, Huicho bebé, le digo. No, Huicho ya tiene su novia. Se ha respetado a un Huicho. ¿Qué tal? Yo no voy aquí permitir sinvergüencerías. Saludos, Rocío. Ah, buenísima. Ya lo resolvió. ¿Pero será que es así? Juegos GTA V. Juegos GTA V, ¿cómo así? Carlos Milan Vega. Saluditos, Carlitos. Pero buenísimas, gran. Hello there. Y maravillosa noche. Hello there. ¿Sí, man? Tranquilo. Solo spin, solo spin, solo spin, nomás. Luego José no era de Edvard. No, ya terminaron. Ahora Edvard es novio de Fer. El perro ese fue por cobre y salió con oro, amigo. El degenerado ese. Hello there. Pues perdón, ya vais. ¿Cómo que vais? Ah, ahora sí va. Entonces sí es aquí, amigos. Entonces yo ahorita lo intenté bajar ahí. No pude. Bienvenidos a Radio Porras. Bienvenidos a Radio Porras. Lulu DJ en vivo. Valenza Alzana. DJ de Radio Porras. La peor DJ del mundo. Valen Aldana. Mentiras. Mentiras, José. Es mi mujer. Hola, Adrianita. No, mentira. ¿Quién es tu mujer, bebé? Usted acá no se mueve. Pobre José. Yo lo entiendo, amigos. Yo lo entiendo. Pobre José se está viendo... entre varios amores. Todos quieren el corazón de José, amigos. ¿Qué ha pasado con la bala? No, es Valencia que es molestando. La que nunca me regaló las cartas de Yu-Gi-Oh. Véalo, véalo, el puerco, ¿no? Es que ya se iba y no se fue. Mela estrategia para ver qué hablábamos de él. Bueno, entonces ya sabemos dónde es la salida, ¿no? Ya sabemos, gente, tranquis. Ya sabemos, mi gente, ya sabemos, gente. Esa voz es más querido, pero es re tóxico. Camilo Urrea, gran saludo, Camilo. DJ nunca me respeta. Confirmo. ¿Pero qué se le puede hacer, amigos? Pero es que, parce, pierde inglés con... Se la pasó toda la noche estudiando y perdió inglés. Decía, no voy a estar en el directo, DJ. O sea, me decía, DJ, no me espere en el directo. No me espere, por favor, ¿vale? Hello there. No me espere porque no voy a estar. Y perdió inglés. Nueva radionovela del José. No, la radionovela del José. No, mentiras, vale. La radionovela del José es Amor y Traición con David. Y Fer ya entra como una nueva protagonista de Amor y Traición. Mientras tanto estamos terminando las evidencias del amor. ¡Salud, Jason! Jason Andrés, ¿cómo está, pana? ¿Todo bien? Hello there. Las evidencias del amor. De lunes a viernes. Por Digiporras. Porque no se lo merece hasta que me pague. Uy, qué perro. F for Hugh, David. Yo era la que vendía chicles. Si algo así, Fer tenía un papel ahí X. No, mentiras.
¿A quién le debemos dinero? Gracias, heriste mis sentimientos. Valentina debe rifas, debe yogures que tomó la vez pasada. Me prometió cartas de Yu-Gi-Oh que nunca llegaron. Le dejó como cinco rifas a David y nunca se las pagó. Ah, lo que pasa es que Valentina tiene deudas, amigos. Hay que entenderla. Saludos, sin Lucía. Dejó de seguir la página y le dejó de seguir la página y le quitaron los días. Chavales, no. Las evidencias del amor cada vez mejor. ¿Y usted cómo sabe si usted no es la guionista, señora? José, José. Ahí heriste el corazón de la pulga. ¿De la pulga? ¿Por qué? ¿Porque no se baña? Muchas cosas están diciéndome, lo único que quieren es que separarme de ti. Cállese, bobo. Pero, bobo, parce. No, 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 no. Saludos, Jonathan López. Buenas noches. ¿Cómo le va? A todos los que van llegando, los voy a ir saludando así bien cortés, amigos. Muy cortés los voy a ir saludando, amigos. De verdad, o sea, así bien, bien decente como se merecen. Jonathan, saludos. José, usted es el protagonista de una radionovela que estamos haciendo que se llama Amor y Traición. Amor y Traición. Le canta a José. Por fin veo los comentarios de Eva. ¿Ya las bloqueó? ¿Ya le pagó? ¿Quién te está molestando? ¿Quién los da? Sí, el de Eva defiende a José y José quiere a Huicho. Es que no, la hipotenusa, ¿sí? La hipotálama. Listo. Un cordial saludo a las personas que se encuentran viendo el directo. Tomen una silla. Muy bien. Saludos a la respetada señora Valentine. ¿Cómo está, señora Valentine? ¿Cómo le va, señora Valentine? De ahora en adelante no va a haber más irrespetos hacia Valen. Bueno, amigos. Comunicado del rey. En efecto, mi. Pero yo ya pasé esta. Entonces, a ver, ¿cuántas salidas hay acá? Tiene que haber dos nomás. Pregunta sería, ¿por qué todos me dicen pequeñas saltamontes? Yo nunca te he dicho pequeñas saltamontes, la verdad. Hola, Mark Callejas. Saludos, Jonathan López, Cindy Lucía, Raúl Mamamí, Mamaní. Saludos, Camilo, Danilo, García. Saluditos. Pregunta sería, no, no sé, corazón, no sé. Es pura hipotenusa. Bueno, ya hice esa, ya hice todos los niveles de ahí. Avancemos. P. Uf. Señorón, hey, don Gastón, gasta un dinerillo aquí. Eliza Ozal ha enviado de corazón 2000 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Buenas, buenas. Eliza en el primer lugar, amigos. La tabla de los sugars tiene que cambiar ya en este momento, amigos. Porque Eliza es la número uno, amigos, mi Eliza. Amor de mi vida, gracias de corazón en esta semana que inicia. Tú eres la número uno, mi Elisa. Dios mío, mujer hermosa, preciosa. Gracias por esas 2000 estrellas. Pero chicos, cambiamos la tabla ya. Ya no puede haber más errores. Saluditos, Elisa. Ay, Dios. Uy, ¿alguien está escuchando? Sugar. Ahora sí, sugar. Hello there. Listo. Y no, cada 25 minutos, no, cada 15 minutos se repetirá. Cada 15 minutos, amigos. Cada 15 minutos repetiremos que Elisa es la sugar del stream. Vamos, amigos. Vamos, gente. Así es que se hace. Huicho, saluditos. Cristian Camilo, ¿qué pasó? Mi papá te quitaron el reinado. Cristian no está.
Cristian está durmiendo ahorita. Tenía turnos el loco ese. Pero en este momento, Elisa es la Sugar de Sugars, amigos. La top Sugar del momento. Gracias, Melissa. Dios te bendiga esas estrellitas, de verdad. Elisa dándonos premio por la participación de ayer. Es una pequeña recompensa por la victoria. Gracias, mamacita. Para mí no es pequeña, de verdad. La verdad es que para mí es súper gigante, ¿eh? Súper gigante, mamacita. De verdad, de corazón. Gracias. Gracias por ayudarme. Gracias por apoyarme. Contra la pared, ¿cómo? Dormir es uno de médicos, ¿no? Entonces, ¿qué quién? Entonces, ¿cómo recupera energía, señora Valentina, según usted? Si es que uno la quiere respetar y usted no ayuda. ¿Sí, Valent? ¿Sí, Valent? ¿Sí, Valent? Ave María. No puede ser. ¡Oh! Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental, en efecto, sí. Saludos, Wicho, Christopher. Gente, saluditos. En 15 minutos sale el nuevo mensaje del bot que va a decir que la Sugar de Sugars es Elisa. Saludos, crack. Saludos, Wicho. Hola, Isabelita. ¿Cómo estás? ¿Cómo siempre hace falta Isabel, ¿no? O sea, los directos así para echar cotorreitos sin Isabel. Sin Isabel. Hace falta Isabel siempre. Ser, amigos, díganme que no la cajetee. Ay, sáquese mejor, ya parte la maguina. Yo también la quiero, Valant. Ayer se lo dije, tú cumples todo, la verdad es que no he tenido dudas de ti. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Trabajando, Elisa? Dímelo. Perfecto. ¿Hecho trabajito, Melissa, o qué? Wicho, pero gracias por compartir, mi buen Wicho. Gente, recuerden que ahí abajito están las reacciones, los pulgares arriba. Isabel, te extrañamos, para que nos aplaque. ¿Cómo así que aplaque? Hello there. Isabel, Dios mío, ¿eh? Tiene que ir a rezar unos padres nuestros. Gracias, Balan, por la reacción. Sí, perfecto, vamos subiendo. No. ¿Cuenten chisme? Ok, bueno, el chisme es que ayer gané un torneo en el que estaba. Un speedrun de Super Mario Bros. 3 japonés, la versión más difícil. Lo gané ayer. Es un buen chisme, ¿no? Una comidilla. ¡Saludos, Jocelyn! ¿Cómo está mi Jocelyn? ¿Cómo le va? Ayer gané, ¿sí vio? Ayer gané, Jocelyn. Bueno, ganamos más que todo. Aquí somos una sola persona. Aquí todos somos como los Power Rangers. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Al rato regreso a mis labores. Al rato regreso. O sea, ¿te quedas aquí un ratito o vas y vienes? Oh my god, felicidades, DJ. Eso fue por talentoso y porque reza el rosario. Muy bien. Claro, arrodillado. Pues sí, Isabel, ahí ganamos. Nos ganamos un pequeño dinerito que nos dio Joel por la participación. Todo chido. Me quedo un ratito. Ay, menos mal te quedas, mamacita. Y ya, de resto, no tengo más chismes, la verdad. Gente, cuidado. Si tienen chismecito así, no sé, déjenlo en los comentarios. Entre chismecitos y entre una y otras cosas, amigos, ¿se acuerdan del actor de... El actor se llama Brenda Fraser, pero probablemente no lo ubiquen. O probablemente sí, algunos de ustedes no, pero si no lo ubican, es el que hizo La Momia. El que hizo de Tarzán, amigos. Ese man fue vetado por Hollywood por unos problemas. Y mejor dicho, fue un actor tan talentoso que gran parte de su carrera se perdió. Pues ahorita volvió en una nueva película, amigos, que no me acuerdo cómo se llama. Y pues todo el mundo está feliz
de volver a ver al man, porque pues, el man es muy talentoso, el man, ese man es un actorazo, muy querido por todos nosotros. Entonces volvió a sus... Volvió a la pantalla grande, amigos. ¡Ay! Por su culpa me quedaron adoloridas de tanto apretar el estrés. ¿Cómo que Fraser? Fraser. El de Ava ya desbloqueó a Balan. Ah, ese chismecito. Hoy tenía que ver el stream por la... Señor Tony, hola. ¿Tuviste que todos somos uno? ¿Ontado nuestro dinero? Pues ahí está, ahorita llega a su cuenta. ¿Hice directo ayer? ¿Cómo, José? ¿No estuvo ayer? Tita, estoy con mi familia comiendo pizza. Muy bien, felicidades, pa. Felicidades. Amigos, tengo calor. Esperen. Pero si estoy acaloradito. En esta nochecita de lunes, si no está haciendo tanto calorcito, amigos. Entre otros chismes, soy el reemplazo de la auxiliadora de farma, ¿de verdad? Entre otros chismes, Valen perdió inglés. Valen perdió inglés, amigos. Miren esos codos. Oscuros. Di, ¿cuáles hacks te gustan más, los de Mario World? Uy, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Elizabeth, José Gustavo, Tony, saluditos. Podría decir que los que más me gustan son los de Super Mario World. ¿Por qué? Por su variedad. Sí, por su variedad, sí. Super Mario World me quedo. Pero pues no puedo escoger, amigos. Es que la verdad es que todos son tan chidos. Entre otros chismes, Yamerito. Que Yamerito queda embarazada, ¿vale? De locos. Saludos, Elías. ¿Cómo le va? Entre otros chismes, Valen ya queda embarazada. Valen va a tener su primer hijo, amigos. Yo no sueño con hijos, la verdad. Y cada vez que pienso en un hijo me da cosa, amigos. Yo tengo un chisme, llevo 29 días cobrándole la rifa a una mujer. Ay, ya, supérelo. ¿Nunca te ha llamado por los 64M? ¿Por Mario 64? Pero chisme es el fin de semana de descanso. Sí, parce, se la pasa descansando, güey. Entre otros chismes, Lulu se pasa descansando. Hola, Dani Álvarez. Con embarazado, oigan a mi tío. Se me fue la M. Mario 64, las pasadas intentamos jugar Mario 64, pues que es muy difícil. Saludos, Carlos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Después, ¿por qué no hay respeto? ¿Qué pedo? Ya. No, la caeteamos. ¡No! Voy a hacer rato un descanso. ¿Cómo que difícil? Para mí Mario 64, amigos, es difícil. Sí. Sí, gente, para mí Mario 64 es complicadito, la verdad. La verdad, para mí no es un juego fácil. Personalmente, ¿eh? Sin embargo, sé que tengo que practicarlo, amigos. Sé que tengo que practicar. Hola, Carlos Joan, ¿cómo está? Ay, Dios de mí. Por culpa de Valen. Hola, Chris. Parece que se la pasa descansando, güey. De verdad, lo descansa mucho, amigos. Muchísimo. Uy. Todo el tiempo descansa, amigos. No trabaja, no sé qué hacer con ella. ¿Qué pasó, Master? Vence los hacks como difícil, juventud, todo lo pues. Ah, gracias, mamacita. Sí. Sí podemos. Hola, Chris. Ana Loli.
¿Qué más chismecitos hay, amigos? ¿Qué más chismecitos hay de la farándula criolla de la plataforma? Ay, muy bien. Tranqui. Ponme a trabajar. Sugar, Elisa. Oh, ahí está. Ay, qué tonto. Qué tonto, güey, de verdad. Pero porque eso quedó mal, ¿no? Es que... Esperen, gente. Parece que estoy ciego. Hello there. Estoy ciego, amigos. Según yo, la tarea, pero ya me aburrí. ¿De verdad? ¿En qué curso estás o qué? ¡Joel! ¿Qué pasa, mi Joelito? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Está bien? No, no soy campeón, amigos. No soy campeón. Ese título de la WWE se lo cedo a Joel, amigos. ¿Cómo está, mi buen Joelito? ¿Cómo está, pa? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la situación, hermano? ¿Qué tal el torneito? ¿Qué tal vio el torneito, pa? A todos nos gustó, la verdad. ¿Sí o no, chicos? Que a todos nos gustó ese torneito. Diferente, chido, me gustó. Por fin, no algo de lo mismo. Algo que se puede disfrutar durante muchos días. Todo el mundo está expectante. Chido. Ojalá nunca encuentre la segunda salida. Aquí no hay segunda salida, Valant. ¿Qué hay, Ronnie? ¿Cómo está? Quinto semestre de preparatoria. Ya casi salgo. ¿Quinto semestre de preparatoria? ¿Cómo es eso? Chismedigi no quiere contestar al Discord a Yuelito, por lo cual me puede contactar a mí para el pago. Sí, le va. Le paga su PayPal. Salud, solo lo quiero, no por interés. Sí, esto chulo, ¿no? Hola, Laura. Hola, Laurita. Bueno, la verdad, ¿y qué tal vio usted ayer? ¿Qué tal vio usted ayer la final? O sea, usted como espectador. ¿Se estuvo tensionante? ¿Se estuvo tensionante? ¿Cómo vieron, amigos? ¿Cómo vieron ustedes la final? Laurita creo que también estuvo viendo el stream de Iniciativa Speedrun y todo eso. Estuvo chido, ¿no? ¿Qué tal vieron? ¿Qué tal la vieron? ¿Qué tal vieron la situa? ¡Hola, José! El Joelito se gastó sus ahorritos en la premiación del torneo. Oiga, Joelito, cuente, ¿qué se ganó el segundo lugar? ¿El segundo lugar también ganó dinero? También ganó estrellas, me imagino, ¿no? La verdad me mordió una uña del pie. ¿Cómo? Pues casi en el último momento cuando perdiste, están muy cerquita de tiempo. ¿De verdad? Chido, chido esos torneitos así. Además porque hay una previa eliminatoria, ¿no? Simplemente se hace así a la loca de un día, de un directo. Ay, qué pereza. Yo solo veo el final. ¿Y qué tal, bebé? Estuvo... La final estuvo... Sí, la 30 segundos. 30 más o menos. Solo por segundos le gané a la bestia. Hola there. Buena, 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 gente, esperen. Si no la pase, recuerde que ante la duda... El filósofo Tony. Ante la duda, una rata peluda. Me da ansiedad. Y andaba contando los últimos 5 segundos. ¿Qué pex minor? Ahí es donde uno dice que es mejor streamer... Que el mejor... No, para nada, para nada. Siempre hay alguien mejor que uno. Simplemente tuvimos suerte, amigos. No te salían los glitches. Yo estaba peor. Bueno, ahí como que lo solucionamos, ¿no? Bueno, estamos en el casino. ¿Quién ganó? Entre Dani y el robón. ¡No jugaron! Oiga, Joel, al fin, ¿qué pasó con eso? No van a jugar. No van a jugar esos dos. Es que el Dani como ha estado trabajando todo el tiempo, anda.
No es como cierta persona de apellido Quintero que no. Su... Trabaja más, quién sabe quién. Oye, amigo. Espera. No, trabaja quién sabe más que. Nada, mentira, está bien. No, eso no trabaja nada, parce. Mentira, está ahí todavía. Saludos, Felipe. Saluditos, José Pichardo Mendoza. No, eso no trabaja quién sabe. No, par. Vámonos. Que estas plataformas se explotan cuando llega al final. Ajá, listo. Trabaja más la mano derecha. ¿Quién no trabaja? Véalo cómo revira, véalo cómo revira, venga. Pues usted. Saludos, pues, mi gente. Mi gente hermosa. Angélica, gran saludo, Angélica, ¿cómo le va? Saludos, Aguita. Aguita. Ya estoy craneando mi primer nivel de Fortnite, iba a decir. ¡Oh, su máquina! Pero véanlo. Véanlo, véanlo, ¡Hey, Don su máquina. Gastón! ¡Llévate el bastón! A ¡Que la andas de máquina. señorón! ¡Hey, Don Gastón! ¡Gasta un dinerillo aquí! Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 5.000 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Llegó el patrón a premiar al campeón de Mario 3. ¡Viva la Cuca y la Panocho! Del mejor equipo, los Culeones. ¡Grande! Uy, parce, se la respuesta, Hello there. Cristian. Se gastó el sueldo de todas estas noches el Cristian, pero. Papi Ricky, gracias por las estrellitas. Ya sabes que te amo, hermoso. Es de Chris Vanelisa. A la bestia, Dios mío, bro. Parce, el Cristian estuvo trasnochando todos estos días trabajando y Hello ahí there. se fue el sueldito. Pero igual, gracias, mi Cristian, papi. Gracias por las 5.000. Ya sabes que te lo vio. Mire, mire, le muestro el codo, le muestro el codo. Todo. Todo con requesón. Gracias, gracias. Gracias, pues, papi Ricky. Gracias, pues, crack. Crack, 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 crack. Gracias, gracias. Se la rifó, ¿eh? Cristian no quiere que lo. No quiere que lo ¡Ay, tronen. caramba! Destronen, ah, no. Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 30 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Muestre pues la chicosuela bailando papure al menos. Pampuni, 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 pampuni. Cristian, papi, I love you, bebé. Tírenle muchas rosas, tírenle muchas rosas. Codo oscuro, ese codo parecía bebé. Buenas, cuando esté listo, hágale, hágale. Tírenle muchas rositas a Cristian, amigos. Hombrezazo ese bebé. Admírenlo mucho, amigos. Uy, uy, uy. Admiren a ese bebesote, ¿eh? Tú eres la reina. Sí, claro, obviamente, a no ser de que Cristian quiera dejar de ser el rey y quiera ser la reina, ¿no? Eso, tírenle muchas rosas. Abran el espacio, muy bien, Lulu. Muy bien, Valen, tírenle muchas rosas. Fer, tírale rosas al Cristian. Ese fondo me marea. Tírale rosas. A los dos, a Cristian y a Elisa, se los merece, amigos. Se los merece, se merecen las rositas. Paso a saludar a dejarme encanta. Saludos y un abrazo, mi dish. Saludos, mi Grecia, corazón. También te mando un gran abrazo, ¿eh? Un abracito para ti. Con piezas de Tetris, algo así. El caso es que aquí Mario va. Aquí yo no puedo controlar a Mario. Bueno, en cierta pelea no lo puedo controlar. Lo único que puedo hacer es saltar, amigos. No puedo hacer nada más aquí. Solo saltar.
Solo saltar. Él va solito. Él va, el movimiento él es obligado. A mí no me aventó rosas. Ya me voy al... No, pero te estoy diciendo. Envíale rosas también para Lisa, amigos. Hey, don Gastón. A Lisa le va a dar lengua. Tirantes de señorón. Hey, don Gastón. Gasta un dinerillo aquí. Lengua para Lisa. Gran Saufal ha enviado de corazón 200 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Muchas. No aventó rosas, cara mendigando, ya me voy al tistos. No, no te vayas, mamacita, no te vayas. Si te vas de mi vida, creo que no podré superar tu partida. Tu partida. Grande, mi Liza. Te amo, mamacita. Sebastián Salinas. Giselle Flores. Diablo, señorito. Pero todas las rosas del mundo, ¿eh? Es que no se le puede lanzar rosas a Liza porque ella ya es una rosa en sí. Entonces no se puede, amigos. ¡Qué tonto, güey! No se le puede lanzar rositas porque ya es una rosa, amigos. ¿Entienden? 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 Yo sabía. Esto es difícil, amigos. Es difícil. Vamos. Saludos, Sebastián, Giselle. Gracias, tome su cebecha. Está bonito. ¿Cómo no amar a Elisa, amigos? Díganme. ¿Cómo no amar a esta mujer, amigos? Buenísima. Carlitos, Sebastián. Suma. Ok, saludos, Carlitos. Oiga, gracias a los top donadores de hoy, ¿eh? De verdad, gracias a los top donation de hoy. ¿Cómo estás, Digi? ¿Todo bien, Carlitos? ¿Usted qué? Nivel binario 01. Y se marchó. Pisis, hola, Pisis Yuval. Gente, saluditos, de verdad. Elisa y Cristian son los reyes, amigos. No tengo nada más que decir. Hello there. Gracias. Entre los dos se aventaron Elisa 2000, 2200, Cristian 1000, 5000. ¡Oh, la bestia! De loco, estos muchachos, me han dicho, me llenan de orgullo, amigos. ¿Qué más uno le puede pedir a la vida, amigos? Que tener esta bonita comunidad. Ay. Esperen, gente, esperen. Creo que ya me voy. Minor, porque te vas, Minor. No hagas pin. 7000, amigos. Suma. Son muchas estrellas, amigos, de verdad. A la bestia. Me interesa. Saluditos, gente. No olviden que en la parte inferior pueden dejar su me gusta, su reaccioncita. Saludos al Ron. Buenas noches. Sacando se celebran el primer lugar del torneo con una especie de Luigi Matrix. Menos mal estoy trabajando, si no ese nivel me dejaría bien fumado. Saluditos, Rubéncito. ¿Hasta qué horas tiene clase, Rubén? Don José. Menos mal no se haya ido, Don José. Me alegra el corazón que no se haya ido. Esos niveles están buenos. Sí, están buenísimos, ¿no, crack? Rubén, gran saludo, Rubén. Ay, Dios. Es que no me puedo detener, amigos. Entonces, cada vez que hago spin, se activa. Pero si esto es Matrix, amigos. Mira, ahí están los ceros y los unos. Este es Luigi Neo. Muy bien. Es que te aceleras. No es que me acelere, gente. Es que ustedes no. Es que, de verdad, mire, les voy a mostrar. Yo no estoy moviendo el muñeco, vean.
Vean, él va solo. Mire. Él va solo. Yo lo único que puedo hacer es saltar, mire. Saltar nomás. Yo solo puedo saltar, amigos. Entonces, no es que me afane, sino que no puedo, amigos, de verdad. Nomás es que DJ dejó de ser virreina. Virreina. Eder Flores, saluditos, Eder. Saluditos, Game Loco. ¿Cómo está, Game Loco? Bienvenido, pa. Elma Jadero Rosas. ¿Cómo está, papá? Bienvenido. Hace rato que no lo tenemos usted por acá, panita. No, pero no regañe. No, es que a Lulu toca regañarla, amigos. Que no está moviendo el muñeco, dice el DJ. Saludito de Meloco, ¿cómo está, pana? El control está bien, así es la configuración de ese hack de Luigi Matrix. Así es la configuración del nivel, ¿no? Del nivel. Ahora dale con la chancla. Yo soy el que lo va a dar con la chancla, ¿eh? Yo soy el que lo va a dar con la chancla, amigos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la bandera? ¿Todo bien? ¿Qué me loco? ¿Qué? Saquen los hacks. Los hack rams. Hello there. Saludos, Alejandra. Gracias, que me loco. No olvides reaccionar, crack. Pero no me leyó, ¿por qué? ¿Quién no te leyó, bebé? ¿Quién no te leyó? ¿Quién no leyó a José, amigos? De verdad. Me hacen el favor y todos leen a José. Es una orden del emperador Cristian. Rico, espera, ¿qué? Saluditos, que me loco, Alejandrita. Saluditos, pues, mi gente hermosa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, people? Bienvenidos. Cordialísimo saludo, banda. Gran, afectuoso, maravilloso. ¿Qué dijo José? Bonitico, chiquitito. ¿Cómo? ¿Y qué se supone que significa eso? Vamos a escuchar el audio de voz de Fernanda. Esa Fer, sí. Muy bien, Fer, muy bien, muy. Ya que lo va a escuchar. Se está dando las indicaciones de un nivel que pasó hace como una hora. GG, sígame mi página, quiero ser influencer y dejar la escuela trunca. ¿De verdad? ¿De verdad? Pues usted ya no es influencer, hermano. ¿Usted dónde es que vive, pa? ¿Dónde es que vive? ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Acabo de ver a Lalo, Cota de la calle. ¿A quién? A Lalo Cota. ¿Qué, la mejor forma de que te vuelvas un influencer? No sé, creo que eres cantante, ¿no? Es sacando música. Saca tu mejor música y nunca hay que rendirse. Yo soy influencer, pero en mi familia. Pero es la influencer número uno de la página, amigos. Todo lo que diga Fer se hace. O sea, nos influencia a las malas decisiones. A las malas y pecadoras decisiones. Like si eres fan de Kuno, me encanta si eres fan de digital. Pero chido, porque usted está en una página verificada, tiene pana. Entonces... tienes que echarle ganas, pa. Tienes que echarle ganas, pana. Su máquina. Una paginita verificada. Chido.
Bueno. Cuidado, gente, cuidado. ¿Qué hora es? 8, listo. En media hora le damos un ratillo al Fall Guys, amigos. Sí, perfecto, cuidadito. Sí, fan de Kuno. Tengo 4 o 5 años que estoy verificado, de verdad. Pues felicidades, pa. O sea, tío. Y ahí lo que falta es trabajo fuerte, hermano. A mí me toca ser influencer en mis estudiantes. Sí, claro. Chicos, no olviden dejar sus pulgares arriba, amigos. ¿Cómo es que se pasa? Ya ni me acuerdo cómo es que se pasa eso azul. Me acuerdo cómo es que se pasa cosa azul. Retroceder nunca rendirse jamás. Retroceder siempre y rendirse, por supuesto. Ah, tengo que quedarse quieto. Ah, ya. Yo sabía que tenía una trampilla. Si usted se mueve, sí le va a hacer daño. Si uno se mueve, sí le hace uno daño, amigos. Y ni así me deja de gustar. ¿Quién, el Deval? ¿Cómo? Espere. Chale. David es fan de Kuno. Ah, David. ¿Qué le habrá hecho? ¿Qué le habrá hecho el David a la Fer, amigos? Que la tiene tragadísima. Y a toda la familia Ledesma. Saluditos a la familia Ledesma. Chale, entonces, para si sí, la tiene loquita, güey. La tiene loquita ese man, Le toca a uno no trabajar, no estudiar, ser vago y ser mujeriego, y así uno puede traer a las chicas. Le toca hacer uno así en la vida para que le pongan el cuidado a las mujeres, amigos. Le toca a uno ser vago, no trabajar, no estudiar, ser mujeriego y ya. No, mentira, ya me pasé, venga, a ver. Ya me pasé, amigo. De Fer no ve bien. Se nos da a México en la casa. Hágale, papá, hágale. Esa es, pana, esa es. Bueno, ya va. No, mentira, estás molestando, Deiva. Como habla mal de uno. Ah, pero usted sabe que está oyendo nomás. Pero qué hablar mal. O sea, eso es hablar mal. Eso no es hablar mal, amigos. ¿Desde cuándo es hablar mal eso? No, simplemente estoy diciendo que usted es mujeriego, que es vago. Y ya. Eso no es hablar mal. Eso no es hablar mal. Parece si eso le gusta a las mujeres. Yo me voy a volver así, yo me voy a volver vago. Me voy a volver mujeriego. Y ya, y conquisto a la chica que me gusta, amigo. ¿Qué hago? Toca hablar en serio. Yo digo que Angélica está celosa. Ahí hay un triángulo amoroso, anda. Bueno, ahora sí. ¡Ay, vamos caramba! A Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Lo más rentable es ser mago. Por eso DJ es el asistente del mago Ebon. Mago Ebon. Del mago Ebon. Pero en efecto. Ah, mentiras. El Deba es todo un trabajador, es un hombre de casa, es un hombre serio, responsable, ¿eh? Que le gusta colaborar y que no sale a tomar, amigos. Ese es Deivad, amigos. Ese es el Deivad, amigos. Un hombre ejemplar, amigos. Un hombre de familia. Un hombre que no se la pasa donde las forajías ni nada de eso, anda.
Ese es el de iPad. Mire, el que lo va a defender. Arriba los berrados de Colombia. Te pasas, David, te pasas. Me larga ese. Que le gusta colaborar. Es un hombre de casa, es un hombre colaborador. Es un hombre que, me lo he dicho, se quita el pan de la boca para dárselo a otro. Ay, Dios. Bueno, ahora sí, vamos al juego. Vamos, ya no molestamos más al debate. Saludos, mana. Saludos al mana. Saludos al mana. Ya no molestamos más al Deiva. Voy para donde el vecino, ya no me quieren. Pero no me tratan mal, ya no me quieren. Tenga cuidado. Ay, Dios. A ver, aquí algo pasó que no sé. ¿Qué ha pasado? ¿De qué o qué? ¿Cómo así que aquí pasa algo? ¿De qué habla Fer, amigos? Saludos, chicos. Recuerden que en la parte inferior van a encontrar las reacciones, los pulgares arriba. Si reaccionan, me ayudarían bastante, amigos. Si reaccionan, me ayudan bastante. Listo. No te vayas. Hello there. Ya que me desbloqueó por chismear. Valentina también está enamorada del Debat. Parece que este man a todo mundo tiene enamoradas. Qué loco, ¿eh? Saludos, Di Estefano, ¿cómo estás? Vamos, chicos, vamos subiendo. A todas las tiene tragadís. Muy bien, gente, muy bien. Muy bien, chicos, cuidado. A mí sácame esa colada. Esa es la primera, esa es la que está en primera fila, ¿eh? Pobre Cristian, amigos. Parte de Eva, ¿cuál es su secreto? Vote el secreto, pana, porque... Y ya estoy cansado, amigo. Mera japa siempre, todo el tiempo. El galanazo. Saludos de todo. Excuse me, no generalice. Ah, verdad, Lisa, sí. El corazón de Lisa solo me pertenece a mí, amigos. Yo no hablé con el Deva porque la conquista, ¿eh? No hablé con el Deva. Ya no molestamos más al Deva, amigos. Ya no nada más Deva, ya puedes salir del anonimato. Ay, amigos, Dios mío. Ya no jugamos más al Deva. Ahora jugamos a Valentina. Tengo 19, ¿qué más me espera? Hello there. ¿Qué más tengo 19, ¿qué más esperan? ¿Para qué? ¿Cómo así? Ah, ya no me manda. Ya no me manda. Alfredo, saluditos. Oye, Digi, canta la canción en la radio. Un cochinero. ¿Cómo? ¿Cuál es esa canción? No sé cuál es, pa. ¿Qué más esperan? Pero está diciendo pocas palabras que ya es legal, amigos. O sea, ya no hay cárcel. ¿Y qué esperan, amigos? ¿Qué esperan? Y, amigos, se me... La café tampoco a nadie la entiende, amigos. La esposa de Alexander le estaba echando el cuento y se puso brava. Al fin, ¿quién entiende a Fer, amigos? De verdad. Ya merito.
Ya estoy harto, sale corriendo del salón. Sí, hágase la víctima, papá, que es el que más provecho la sacó. Si alguien la sacó provecho a esta página, es este man, ¿eh? Y llorando. Y llorando, amigos, de verdad. Es que es increíble lo llorón que es. El que más la ha sacado provecho. Que niña que llega, niña que le va hablando y niña que se cuadra. Y pida dólares. Y pida dólares, amigos. Es que, Dios mío. Pida dólares, papá. Y mándele en dólares al muchacho este a cambio de packs. Es que es bien desagradecido, amigo. Es muy desagradecido, amigos, de verdad. Y pida dólares. Yo decía que... ¿Qué más esperan que me enamore del peligro? No de... los... Seré más asistente. Amigos, recuerden que en la parte inferior encuentran ustedes las reacciones. ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Yo voy a seguir el ejemplo de DC y seré asistente del Mago Norea. Mago Norea. Al ratico jugamos Fall Guys, amigos, ¿va? Jugamos Fall Guys, vamos a jugar unos partidos de Fall Guys. O sea, más o menos en 15 minutillos. Jugamos la media hora de Fall Guys y así. Ah, es que usted cree que mi producto no vale o qué. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, es que sí ve. Entonces deje de llorar tanto. Entonces deje de llorar tanto porque uno le dice algo. Cabezón. Que el que más provecho le ha sacado a esto. Hasta protagonista de un capítulo de una radionovela fue a mí, de un capítulo. Hasta el protagonista fue. Y sigue llorón, ¿eh? Oiga, la radionovela me la olvidaron, ¿no, perros? No, parce. Lástima la radionovelita. Ahí está completita, ya están los seis. Son seis capítulos. Y no quisieron seguir, ¿no? Lástima la radionovela, amigos. Lástima la radionovela, banda. Vamos a meter a Fer a la radio. Lástima la radionovela, amigos. Lo da regalado. Pero ya no quiere. Ya no quiere. Por todo ese bullying que le hicieron, que va a querer seguir siendo el protagonista. Brenda, saluditos, Brenda, ¿cómo estás? Lo voy a hablar en coreano. Ya que a ti te gusta todo lo coreano, pues te hablo en coreano. Arigato, arigato, Yamamoto, Gatakachi. Ese es el saludo, Saluditos, Alfredo. Saludos, chicos, pasando a saludar. Saluditos, corazón. Saluditos, Brendita. Te saludo así como los coreanos. Arigato, arigatashama. Don Almo, bienvenido. ¿Cómo está, Don Almo? Saluditos, bienvenido. Eso fue japonés. Eso fue japonés. Bueno, entonces, parecido. Sushi, arigato, takataka. Takataka, langalanga. La galanga. Y ese es el coreano para la Brendita. Hello there. Cristian, saluditos. La galanga. No, tonto. Saludos, Brendita, saludos. Con cariño, ¿no? Es con cariño. Ay, yo sabía que iba a perder. No, es que sí. ¡José Hernández! Gracias por seguir la página, José. Di, el mango está barato, ¿de verdad, Pablo? Pues hay que comprar manguito. Saludos, Don Almo, ¿cómo le va? Un cordial saludo, ¿eh? Un cordial y afectuoso saludo desde... En todo estás mi...
Lento, lento. ¡Ay, no! Dice José Hernández, te doy 530 estrellas y escribes cómo se llama la room. No, tranquilo, así no las dé, yo le doy el nombre. Cheque, así no las dé, yo le doy el nombre, pa. Así se llama. Si no las dé, mire, se llama Luigi Misa. Hello there. Ahí está, panita. Así no las dé, papi, así no las dé. Yo les doy el nombre. Para que la busquen. Cuando Chris me hace la enojación, quisiera decirle Bukutaka but... ¿Cómo? La enojación. Saludos a Michelle. A Michelle la destronaron, amigos. Michelle está destronada, amigos. Por el buen Jorge Mendoza, amigos. No lo puedo creer, banda. No lo puedo creer. Volví a quitar. No puedo, creer que Michelle esté destronada, amigos. Michelle. Quien ostentó el título de reina por muchos años. Está destronada, amigos. Ay, qué salvada. Terrible, amigos. Oremos. Hello there. Saludos, 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 guitar. Saludos, Finosca. Saludos, Moisés. Tuve un año de clases en japonés. Ah, se escribe para ya conseguir un japonés, ¿no? Pues duren. Duren para siempre, por siempre. Ya con esto no me pueden hacer nada, amigos. Listo, vamos. Gente, recuerden que en la parte inferior encuentran ustedes las reacciones, hermanitos. ¿Qué hice, bo? ¿Qué hice? Toximod, te troleé. Oh, qué gran troleada. Oh, me siento muy indignado porque me troleó José Hernández. Es un insulto, ¿de verdad es un insulto? O sea, me insultaste, Lisa, pero si yo te lo vi a ti, bebé. Digitóxico no existe. ¿Estoy tóxico? ¿Cómo que digitóxico? Eso no es ser tóxico. Te troleé, te troleé, te troleé. What the fuck? ¿De verdad me troleó, hermano? ¿Qué juegas? Dice Paulita. Estoy jugando uno que se llama Super Mario World y las aventuras perdidas de Luigi. Saludos, Paulita. Moisés. Oh, qué troleada. Dios mío, la troleada más grande del mundo. Duren en japonés, ¿de verdad? Pero si es ella la que me está haciendo infiel, amigos. Yo no. Paulita, gracias por compartir. No, cuando Chris me hace enojar, quisiera decirle... Es un insulto en japonés, ¿de verdad? Pero Chris, no, ¿Chris te hace enojar? Oh, oh, me troleó. Ayuda, amigos, ayuda. Nada será igual, amigos, nada será igual. Nada será igual, amigas. Amigos, me toca transmitir en otro horario del día porque veo que a esta hora hay mucho, mucho pelagato transmitiendo. Mucho pelagato transmitiendo. No, no aguanto transmitir en el horario en el que todos transmiten. ¿Qué otro horario podemos utilizar? ¿Será que volvemos al de las 6 de la tarde, amigos? ¿Será que volvemos al de las 6 de la tarde, gente? ¿Ustedes qué dicen? O más tardecito, para las 9. ¡No! Dios mío, qué gran troleada. No puedo creer. ¡Hey, don Gastón! ¡Llévate el bastón! ¡Tirantes de señorón! ¡Hey, don Gastón! ¡Gastón!
chicos, nos vamos al Fall Guys. Eliza Ozal ha enviado de corazón 100 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Mierz siempre será suyo, siempre fiel. Tan bonita, mamacita. Gracias, mi amor. Te amo, mamacita. Yo te defiendo en la noche. No, yo tengo clases a esa hora. Haga a las 9. O sea, que trasladamos el directo de las 7 a las 9 de la noche. 9, 10, 11. Esperen, chicos. Pongo a andar el Fall Guys. Siento que las 9 ya es muy tarde. ¿Tú crees, mamacita? Bueno, chicos, pongan a andar el Fall Guys rápido y terminamos este nivel, ¿vale? Pensé que eran las 500 estrellas, creo que lloraría. Listo. Listo. Es que se embolata. No, es que Tistos ya sé que no lo voy a hacer en las noches, sino solo en las tardes. O sea, haremos 3 directillos, amigos. Haremos 3 directillos en el día. En la mañana, el mañanerito de siempre. Haremos en la nochecita, haremos en la tardecita Tistos y en la noche aquí. 3 directos nomás, amigos. No vamos a hacer más porque es un desgaste. Si a las 9 ya es tarde. ¿Vamos a jugar Fall Guys? Pues si te conectas, dale pues. Ve conectándote. Yo ya inicié el juego. Mientras paso este nivel. What the fuck? Se trata de pasar todo el mundo ahora el trabajo a descansar. Raro mañanero. Raro. Entonces, 8 de la noche. 8 de la noche, ¿está bien? No, otra vez. Que nunca falte el mañanero. El mañanero creo que nunca va a faltar, amigos. ¿Qué hacemos, gente? Ay, esta cosa. Mira, esto es una desgracia, de verdad. Vivo el mañanero. 10 de la mañana. No, a las 10 de la mañana estamos iniciando a las 9 de la mañana. Iniciamos a las 9 de la mañana, amigos. Mañanerito, el mañanero. O sea, ¿qué le puedo lanzar una cosa de estas, amigos? No sé en qué horario hacer o no hacer en las noches será. A las 9 ya dicen que es muy tarde. Pero ¿cómo hago para pasar ahí, amigos? Yo quiero el mañanero. El mañanero siempre lo vas a tener, amor. Ya sé qué puedo hacer, amigos. ¿A esa hora duermo? Siempre llego tarde. 3 de la mañana, hágale. Uf, 3 de la mañana, ¿se imaginan? Uy. No, me levanto mal, amigos, el otro día. Si no hacen las noches, me muero. ¿Por qué tan temprano? A las 9 porque es un mañanero, corazón. Es un mañanero. O sea, los mañaneros tienen que ser... No, un mañanero no puede ser a las 11 de la mañana, amigos. Ah, buenísimo. Buenísima. Yo he visto directos desde... Sí, claro, hay gente que lo hace, pero es que yo no puedo, amigos, la verdad. No soy productivo el otro día. ¿Cómo que no a las 8? Bueno, entonces a las 8 lo pasamos el de las 7 a las 8, ¿les parece? Y en Tistos, en la tarde. En la tardecita. ¡Saludos, Kawalink! ¿A las 10 ya no es mañana? No, tiene que ser mañanero. De hecho, los mañaneros es porque es tempranito. O sea, tiene que ser mínimo a las 6 de la mañana. ¿Se imaginan de hacer directo a las 6 de la mañana? Hello there. Hello there. Saludos, Yayo, Dieguito. Hello there. Esta parte es bien difícil siempre, amigos. Este. Crack, quiero ese mod con el mapa de Metroid. Está chido, ¿no? Pero este se llama Super Las Aventuras Perdidas de Luigi. Las Aventuras Perdidas de Luigi. Amigo, ¿usted no trabaja? No, no trabajo, hermano. No hay trabajo aquí en Colombia, hermano. Sí, a las 8, perfecto. Perfecto, vale.
¿Todo el día? ¿Cómo que todo el día, Richard? Hasta hoy en la mañana no hice directo. Esta cosa, ¿qué onda, eh? Es creador de contenido. Hay sugares que me mantienen, amigos. Hola, bestia. ¿Cómo le hacemos, amigos, eh? Te extrañé desde la mañana. Es que anoche me acosté con un dolor de ojos terrible, amigos. Ah, pero puedo decir que tengo el mejor trabajo del mundo, amigos. Que es jugar videojuegos. Sí. Soy de esos poquitos que se puede dedicar 100% gracias a los muchachos que me ayudan, que donan sus estrellitas. Puedo dedicarme al 100% a esto, amigos. Imagínense. Chulada, ¿no? Saludos, Klaux, ¿cómo estás? Siempre tan atento el DJ. Ayer en la madrugada vi un stream. Hello there. Qué horrible, trataban a la audiencia, de verdad. Hello there. No, la audiencia, yo me debo a mi audiencia, amigos. Yo me debo a mi audiencia, man. Tal vez no tal vez tampoco trabajé él, pues todo lo veo jugando. Probablemente. Pero ya, amigos. Hay que, cálmense, amigos. Cálmense, amigos. El hombre tú solo estaba preguntando, amigos. O sea, no se me enojen. No se me enojen, amigos. Tranquilos, ¿eh? No, pero gracias a la colaboración que paga Valen y a las cartas de Yu-Gi-Oh! De que Valen prometió, es que puedo estar aquí. ¡Ay, pinche nivel, amigos! ¡Dios! Hola, ¿da? Eso es mejor. Mi familia unida defendiendo a papi. No. Tranquilos, ¿eh? No se me surfuren que si el hombre preguntó de buena onda, ¿eh? Y vinimos. Se fue, no, se habrá ido todo. Te diste, pero. Amigos, tranquilos, eh. Quiero jugar Fall Guys, amigos. Quiero jugar Fall Guys. Yo no invitaré a las chicas a ver Netflix, sino a ver al día. No. Si usted ve a sus próximas crush a verme, me lo he dicho, ya se lo da de una. Se lo da de uno, Osquitar. Brucho. Se calientan rápido, parce. Se calientan súper rápido, Osquitar. Entonces, es efectivo. No seamos tóxicos, amor y paz. Exactamente. Si ve, Elisa es perfecta, amigos. Ella es perfecta, es única. No como Valentina, que me prometió unas cartas de Yu-Gi-Oh! Y mire, aquí estamos hoy a todas estas. A 5. Lo pone de podcast. Claro, de puro podcast. Y caen pero de una, parce. Esta cosa, deje. Saludos, gente. Recuerden que en la parte inferior de la página encuentran ustedes las reaccioncitas. Yo aquí sí me debo a mi audiencia, amigo. Yo si no, nunca podría tratarlos mal. ¡Ay! A no ser de que sea pura joda, ¿no? ¿Cómo se llama el hack room donde lo descargo, Israel? En Super Mario World Central. Se llama Las Aventuras Perdidas de Luigi. Es que eso hice una vez, creo que por eso me dijeron que lo dejé seguro. O sea, usted invitó a su novia a verme y la dejaron, Fer. Rayos. ¿Dónde es que no soy tóxico? Habla el más tóxico de los tóxicos, amigo. Bueno, acepto saliditas a comer pollito KFC, amigos. ¿Quién se la rifa? Excepto Valen, amigos. Valen no cumple.
quien se la rifa, excepto Valen, amigos, porque ya no cumple. Lo bueno es que no es un... Habla el más tóxico de todos, amigo. Muy rico, vamos. Eso, Laurita sí cumple, ¿eh? Este fin de semana nomás, diga nomás. ¿Vamos a ir a por aquí a comer pollito? Ay. Amigos, voy a llorar. Mi horario de la U está horrible, ¿de verdad? ¿Qué quieres de mí? Pues usted promete cosas que no cumple. Prometió las cartitas y uno cumple. Vamos, ve, listo. Vamos, pero está lejos. ¿En qué partido usted yo le caigo ahí, papi? Cambió el título del directo, todo el directo. Pero chicos, cambió esto del directillo. Cambiamos todo el... Fall Guys. Vamos aquí. Niveles de Fall. Ojalá llegue oro. Stop. Vamos, wey. Vale. Güey, me espera 5 días. No sé si mi cariño pueda esperar. Justamente. Vámonos por las partidas de Fall Guys. Bienvenidos, gente. Bueno, gente, tenemos esta partida, amigos. Saludos, Maru. ¿Se puede esperar? ¿Sí puede esperar? ¡Sí! Ojalá lleguen algún día, ¿no? Problemas ahora conseguirlas porque como que el man ya las vendió. Y va el DJ con la skin de Halo. Esta cosa. Vamos, chicos. Vamos, mis chicos. No. No. Levántate, mire ese frijolito como cae. Uy, nadie se ha clasificado. Muy bien. Pasa, güey. Ahí está. Vamos. Yo juego en la próxima de la Enters, ¿vale? ¿Ya está lista? Paulita, ¿ya está lista o qué? ¿Ya está lista, bebé? ¿Ya está lista? Listo. Ahí está, gente. Saluditos, Israel. ¿Ya está lista Paulita en la sala para invitarla en la próxima partida que pierda? ¿Qué dice, Paulita? Pero como me quitaron la insignia. ¿Cuál, bebé? ¿Cuál insignia te quitaron? No, la insignia más importante y más valiosa, de hecho es coleccionable, es la verdecita. ¿Vale? Sí, dice Paulita. Entonces, regáleme un segundito, salgo, vuelvo y entro. O sea, termino aquí, entro y juegas, ¿vale? Voy al lobby y juegas. O sea, apenas pierda, pero igual no duro mucho, la verdad. Saludos, Esteban Chavarro. Saludos, Esteban. Voy a ver. Oiga, en la mañana, solo yo jugar Fall Guys en la mañana. ¿Qué hice? Estaría chido, ¿no? Un directo de solo Fall Guys, amigos. Un directín de solo Fall Guys. ¿En qué horario podemos dejar el directo de solo Fall Guys? ¿En la mañana o en la noche? Ustedes deciden. Fan destacado. No, ese se lo quitó la plataforma porque dejaste de venir, cabezón. ¿En qué horario dicen ustedes? Bueno, ir a mimir, pero si son las 8 de la noche, Fer.
Vamos, siguiente. ¡Vamos, Leco! ¡Vamos! ¡Vamos, castores, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar la corona, la corona, corona! ¡Vamos, castores, vamos! Bye, que descanses. ¿Cómo se enoja conmigo? Pues, Fer, porque me interesas. Me interesas y mucho, Fer. ¡Pasa! Este frijolito. ¡Vamos, frijol! ¡Vamos! Entonces voy a buscar... ¡Ya, yo, saludito! Era chiste, pero si quieres no es chiste. Yo creo que llegue Navidad, ¿de verdad? ¿Quieres que llegue Navidad? Ya está pronto a llegar. Juega Stumble. ¿Pero cómo lo juego? ¿No es que no lo tengo descargado? Y no puedo... ¿Cómo conecto el celular al computador? Vamos a ver, Ángel, con 10 hacemos un directillo de Stumble. De Stumble, guys. Ya esto hacemos un directillo de Stumble, guys. Va. Aunque faltan muchas festividades aún. Oiga, ¿desfijaron el comentario de las 5000 estrellas de Cristian? Lo desfijaron, rayos. No falta mucho, la verdad. No se demora en llegar. Bueno, de eso vamos a poner. Vamos a descargar Stumble Guys. Y lo jugamos, ¿va? Max Méndez Miranda, gracias por el Me Divierte, papi. Algo iba a decir, pero se me olvidó. Saludos, gente. Recuerden que en la parte inferior encuentran ustedes la reacción. Algo iba a decir, pero se me olvidó. Bueno, ok, vamos. Let's go, gente. 2 meses, qué grande, amigos. Ah, que le ponga frijolito a su perrito. No. Frijolito era el apodo de cierto exnovio de cierta china que está por ahí en el chat. Vamos. Oiga, ¿cómo se sacan los emotes? Yo nunca he sabido cómo se saca. Paulita, ¿cómo se sacan los emotes? ¿Con qué tecla o qué? Chingo, párate, frijolito. Laurita colaboró por 5 meses. Algo que te agradezco con el corazón, Laurita. Laurita colaboró por 5 meses. 5 meses pagó suscripción aquí en esta humilde página. ¡Pacha! Se va a caer el mono este. ¡Ay, sube! No, falta uno. Falta, ay, día 19 clasifiqué. El 16 de septiembre, día de la Revolución Mexicana, comemos frijolitos mexicanos. Yo también comeré frijolito, pero el 14. Con las flechas, muy bien. ¿Con las flechas? Ok. A ver, gente, a ver, porque no sé. Hola, Andrei. Saludos, Andrei Torres. Yo sí, todo sale bien, otro mes vuelvo. Vuelvo que ya finalizó una deuda. Hágale, mamacita, hágale, ¿no? Cuando puedan, ni más faltaba. Haces estos con la cruz, ¿de verdad? A ver. Hello there. Andrei Torres, saluditos. Ok, gente. Ojalá nunca se aparezca ese señor por acá. No, pues si se aparece de bloqueadito. Ah, sí, con las flechas se hacen las... sí, mire. Muy bien. Quítate. No han eliminado a ninguno, mira. Muy buenísima. ¿Qué va, gente?
Muy bien. Avancemos, avancemos. ¡Oh! Han eliminado 6, han eliminado 6. 7, falta uno, falta uno, falta uno. Y ese no seré yo, amigos. ¡Go! Yo no creo. No. Probaremos pozole. Lulu va a bajar al pozo. ¿Cómo? ¡Vamos! Lulu va a bajar al pozo. What the fuck? Lulu va a bajar al pozo, amigos. Yeah, grande, grande, grande. Por dos. ¿Por dos qué, bebé? También vas a bajar al pozo. Wicho. ¡Wichu! Le toca a usted, güey. Parce, ¿sabe cuál es la pista final aquí? ¿La de qué? La de hexagonía. No sabía esas mañas tuyas. Parce, la pista final aquí es hexagonía. Los estoy tirando. No. No, el burrito me quiere tumbar. No, el burrito. No, no, no. Saluditos, Mónica Ramírez. Pasa, 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 pasa. No, no. No. Uy, se cayó, se cayó. Buena, buena, el burro cayó, el burro cayó. Buena, 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 tonto. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. No, 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 que me tumba. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Me están empujando, amigos! ¡Amigos, me están empujando, no! ¡No! Por poquito. Y ese está aquí para arriba, ese está ahí para arriba. No, amigos, me están empujando, no. No, no. No, déjenme en paz, perros. No, lo muerde. No. No, me quedo quieto porque aquí ya. No, 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 no. Se cayó ese. No. 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 No, 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 no. Ahí está. ¡Ah! Voy a estar empujando a la gente. Empújalos. Pasamos. Llegamos a la final, amigos. Llegamos a la final. Y es hexagonía. Fijo, es hexagonía, amigos. Se los juro. Es hexagonía a huevo. La no, vamos, chicos. Vamos que se puede, amigos. Vamos que se puede. ¿Qué toca hacer aquí? Ah, toca esquivar todo. Ok. Vamos a ver si ganamos. No creo que ganemos, la verdad. No creo que ganemos. Yo soy muy de malas en esto, amigos. No te caigas. Ok. No me caigo. Ok, no me caigo. ¡Quieto! Bien. Bien. No puedo pasar. Bien.
Bien, 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 bien. No, 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 vamos. Vamos, vamos. Buenísima, buenísima. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Y era lo último! ¡No! ¡No, amigos! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, chinga! Ese güey que trata, ¿qué? Son como pruebas físicas. No, amigos. ¿Pero qué hace? No, ya estaba difícil, era el último. Y quedaba el último, amigos. Es como pasar obstáculos, Juan, como pasar obstáculos. Todas esas cosas, pasar obstáculos y todas esas vainas. Bueno, voy a invitar a Paulita, voy a invitar a Paulita. Voy a invitar a Paulita, amigos. Esperen, chicos, no se vayan, no se vayan. No olviden darle éxito, ¿eh? Ahí está, invitar. No, Dieguito, esa era, amigos, esa era, ¿no? Rayos, esa era, banda. Esa era nuestra coronita, la que no hemos podido sacar. Bueno, Paulita, dale, pues. Únase pues, mi hija. Hágale, Paulita, si no le doy yo solito. Le vuelvo a enviar la invitación por si no le llego. Invitar. Ah, ya llego ahí. Muy bien, ya llego. Ahí va. O sea, ¿qué hay en la tienda? Es que todo en esta tienda es tan caro, amigos. Uy, es carísimo, güey. Algo que me guste. No me guste, no me gusta. No. 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 Tengo 150 aluviones. Listo. Yo quiero jugar en el siguiente. Hágale. Juega digital. Agrégame como juega digital. Pero creo que ya te tengo, Dieguín. Así que hágale. Hágale pues, Dieguín. Pam, 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 chan, 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 chan. Bueno, vamos, gente. Esa coronita que viene es mía, amigos. ¿En qué nivel estás? No tengo ni idea, bebé. No tengo ni idea. Yo no conozco mucho este juego, amigos. No conozco mucho el juego, la verdad. Bueno. Bueno, este nivel es alturas de vértigo. Este nivel es chidito, No olviden dejar, compartir y dejar su bonito like. Claro que sí, gentecita. Claro que sí. Claro que sí, chicos. No olviden compartir el directillo y dejar su bonito like, amigos. En la parte inferior encuentran todas las reacciones. Esta la tengo que ganar, amigos. Ay, la anterior estaba bien, amigos. Estaba bien, pero es que ya va muy rápido todo y... Ok. ¡Vamos! Pasa, frijolito. Pero todo el mundo está pasando y yo, ¿por qué no paso? Bueno. Vamos. Corre, Dichi. Saluditos, Paulita Karen. ¿Cómo estás? Gracias por tu reaccioncita. ¡Párase, frijolito! ¡Vamos! Ahí está. Buenísima, buenísima. ¿Dónde va Paola? ¿Paola ya pasó? Estoy viendo ahí esa Paulita, amigos. Vamos a buscarla, es que hay hartos. Listo. Vamos por ese Gigi tóxico. Ya llegué. ¿Dónde descargar ese juego? Yo lo quiero. Lo puedes descargar en PlayStation, en Xbox, Nintendo Switch o en computadora.
o en computadora. Sí, amigos, pásame los dos, pásame los dos. Pasamos los dos, gente, pasamos los dos. Ya llegué. Ah, buena, buenísima, buenísima. GG, amigos. Los descargas en todas esas plataformas. Están para todos, menos para Android, amigos. No está para Android. Puertas del éxito. Ok, puertas del éxito. Me pierdo, no los veo. ¿La compu por dónde? Hay dos opciones, por Epic Games o por Steam. Por esas dos, bebé. Epic Games o Steam son las plataformas. O por, no sé si estará por Microsoft Store. Búscalo. Para jugar contigo tienes que descargar las aplicaciones de Steam, Epic Games, o mirar si en el Microsoft Store está eso. Buenísima. Llego acá. Ush. ¿Llego acá? No, no está. Tampoco está. ¿Está allá del fondo? Ahí va el tomate, ahí va el tomate. Buenísima, buenísima. No tengo ni idea dónde irá Paolilla. Arranca, 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 avanza. ¡Oh, pasé! Ay, pasé. En iOS no está, no, bebé, no está para celulares. No me acuerdo mi contraseña de esas dos plataformas. ¿Cómo es que se llama? A ver, Steam. Ah, sí, como dice Lauri, como dice Fernanda. Steam o Epic Games. Epic Games o el Microsoft Store. ¿Vale? Microsoft Store. Va el code para jugar. Bueno, vamos a la siguiente ronda, amigos. O Epic Games. El juego. Ah, el de juego se llama Fall Guys. Ahí como, así como aparece en la descripción. Ahí en la descripción aparece el nombre, ¿vale? Ahí en la descripción aparece el nombre. Ahí en la descripción aparece el nombre, bebé. En teléfono, en play no está, bebé. Eso, COD Mobile solo está en celulares. Listones. Vamos a ganar. Ok. Tranquilos, tranquilos. ¡Ay! Se llevaron 5. ¡No! En Steam ya no está, ¿no? ¡Ey, Noris! ¿Cómo está la señorita Noris? Pasó Paulita, amigos. Pues vamos a ver a Paulita, vamos a ver a Paulita jugar. Rayos, amigos. ¿Paulita pasó? Sí, Paulita pasó. Hágale, hágale. Juegue usted, Paulita, y aquí la relatamos. Aquí la relatamos, pues, bebé. Hágale, pues, usted juegue. Juega usted, señora Paulita, a ver cómo me le va, ¿vale? Noris pasó y dejó el like, pero pues no sé si estará ahí. En Epic Games creo que está, creo. Sí, pasé a dar mi saludito. Usted los tiene más olvidados, bebé. Terrible los videos que usted tiene contra nosotros, ¿eh? Véanlo, ahí va Paulita. Va a paso seguro, va a paso seguro la Pauli Wiz. Dale, vale.
Mi DJ, ya me retiro. Hágale, Melisita. Gracias, mamacita, por las 2000 estrellas. Te amo, corazón de mi vida. Gracias, mamacita, de verdad. Eres la mejor de todas. Nunca lo olvides. Noris nos tiene un olvido, pero terrible, amigos. Ahí va Paulita, ahí va Paulita. Ahí va Paulita. Ahí va Paulita. Ahí va Pauliwis. Ahí va. Va a paso seguro, no se mete con nadie. No la empujan tampoco. Se devuelve un poquito para que no la toquen. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos vemos, hágale, mamacita. Estoy volviendo de a poco a ser yo. Ya me verán por aquí, ojalá siempre te veramos por aquí, La verdad que te extrañamos. ¡No, Paola, no! ¿Qué hizo? Pasó. Pasó, Paulita. A la bestia, pasó. Pasó de chiripa, Laurita Rodríguez, gracias por tu reacción. Qué chiripada, Pasó de chepa, De verdad. Muy de buenas. Es hora de elaborar. Hágale pues, mamacita. Hágale pues, Melisita. Y hágale, Minoris. Se me viralizó un video, amigos. ¡Oh, qué bueno que se me viralizara ese videito! Muy bien. Muy bien, los videitos que estoy subiendo están teniendo buen alcance, amigos. Muy bien. Vamos a ver a cuál le toca. ¿Hexagonía? ¡Ja! ¡Hexagonía, amigos! ¡Hexagonía, gente! Muy bien. Muy bien. Facebook rojo. Facebook musical también está bien. Tendrá buen alcance, muy bien. Muy bien, a ver, aquí. Sí, está bien. Está bien. Nice. Vamos, Paulita. A darla toda, bebé. Saca esa corona, Paulita. Véanla, ahí va. Ahí va, amigos. Véanla. Véanla cómo pasa por todas esas plataformas. Se tira. Va a la fija. Sigue cayendo. Se tira. Muy bien. Le tocó bajar. Y hágale. Ahí va. Tranquila. Hágale suave. No es mi nivel favorito. Me caí. Tranquila. Hágale. Usted juegue. ¡No! ¡No! Se tiró de todo, amigos. Véanla. Vaya despacio, Paulita. Va toda, amigos. Uy, cuidadito. Véanla. Van 4, 5, van 6. 6 que van funados. Quedan 3, Paulita. Quedan ustedes dos, Paulita. ¡Ganó Paulita! No, falta uno. ¡Ganó Paulita! Sí, amigos, ganó. GG, amigos. GG. ¡Qué grande, Paulita! Muy bien, bebé. ¡Felicidades, GG! GG. Qué bueno, amigos. Qué gillazo de la Paulita. Muy bien. Gillazo, Bueno, Dieguito, entra a la próxima que me tengo que ir, ¿listo? GG Supremo. Paulita me hace volver a creer en la humanidad. Muy bien, Paulita, muy bien. Muy bien. Bueno, agrego a Diego, jugamos la última y me voy, listo, me voy porque me tengo que ir, amigos. Yo tengo a Diego aquí. Mira, aquí está, Melo. Ya te envío la invitación, Dieguín. Y jugamos la última contigo, ¿vale? Jugamos la última con Dieguillo, amigos. Con el Dieguín Show. Y me voy, amigos, porque me tengo que ir. Tú me inspiraste. Muy bien, Paulita, muy bien. Muy bien, bebé.
Perfecto, excelente. Dieguito, únete tú para que Paulita pueda entrar ahí en el equipo, ¿vale? Únete tú, crack, únete tú. Únete, crack, únete, Dieguín. Únete, Dieguín. Muy bien. Justamente, vamos. Vamos, chicos, vamos a darle. Denle listo de una. Denle listo, mi gente, denle listo. Y jugamos la última y nos vamos, amigos. Dele pues, Paulita, que listo. Vamos. Tú también juegas muy bien. A ratos, bebé, a ratos. Listo. Vamos, gente. Vamos, chicos. Vamos, es la última partida que juego y me les voy, amigos. Esta la tengo que ganar, amigos. La tengo que ganar, amigos. Inicie cosa. Oh, esta es buenísima, amigos. Está buena. Está chida. Pam, 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 pam. Muy bien. La pirindola se llama, pirindola. No me puedo ir, pero si tú te vas. No me puedo ir, pero tú sí te vas. Te amo, Fer. ¡Ay, caramba! Lulu Tóxica ha enviado de corazón 10 estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre. Tú puedes, baby, cara enamorada. Gracias, Lulu. Gracias, Edgar. Por la reaccioncita. Ay, loco. A ver si nos sale la primera. Ay, no salió la primera. No me arriesgo. Voy a la fija. Mira, aquí va Dieguito. ¡No! ¡No, amigos! Van 5 clasificados. 5, 9. 10, 11. Vamos. Aquí voy con Dieguín. Mira, clasificamos. Muy bien. Eso no te perdono porque eres casi cumpleañero. Cuphead, ¿dónde lo puedes cargar? Cuphead también tienes que comprarlo. Pero hay una forma de, no sé, puedes mirar en el Facebook rojo, allá en la plataforma de videos. Creo que hay unos tutoriales de cómo descargarlo gratis, pero no sé si tenga virus, ¿vale? No sé si tenga virus, bebé. Entonces ya tú mirarás y lo descargas por ahí. Tendrías que meterlo por un filtro para que no te descarguen troyanos ni nada de eso. Y ya está, ¿vale? Ya está, Laurita. Pero Cuphead, o lo puedes comprar en esas plataformas, o lo puedes descargar pirata, pero no sé si tendrá virus. Ahí sí no te podré decir, ¿vale? Ok, ¿cuánto vale? Bebé, yo lo compré por 55 mil pesos. ¿Cuándo es cumpleaños del DJ para enviarle una muchacha a la casa? Uy, papi. Ya sabes, ahí le doy la dirección por interno. El 14. Ay, este nivel es horrible. Este nivel siempre he perdido, amigos. Carrera en la tundra. En ese nivel siempre pierdo, amigos, de verdad. En este nivel siempre pierdo, amigos. El 14 os quitar, me la envía ahí a la casa.
Ok. ¡Vámonos! Buena, 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 buena. Mira, Dieguín va adelante. Paulito va aquí al lado. Paulito y Dieguito va adelante. El Dieguincho va adelante, el Dieguincho va adelante. ¡Hola, bestia! Bueno, 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 pasamos, pasamos, pasamos. ¡Ay, pasé de buenas! ¿Cómo los de Belena? Pasa, 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 güey. ¡No! ¡Ay, pasé! ¡Sí, pasé! Pasé, pasé, pasé. ¿Dieguito pasó? ¿Dieguito pasó? Sí, como que... ¡Dabu, saluditos! Saluditos al Davin. Pasé, 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 amigos. Grande, Davo. Gracias por la reacción, bebé. Gracias por la reacción, papi. Muy bien. Creo que pasamos los tres, ¿verdad? Dieguín pasó, Paola pasó. Sí. ¿Me hablaron? Parce, preciso llega al final. Ya me tengo que ir. Pero mañana a jugar. ¿Qué horario? ¿Cuándo va a jugar usted? Yo le caigo ahí. ¿Cuándo va a jugar usted, Davo? ¿Cuándo va a jugar? Y yo le caigo, ¿listo? No, es que ya me tengo que ir. Ya me están llamando. Ya me están llamando a comer, amigos, y entonces me tengo que ir. Sin embargo, ¿cuándo jugar? ¿Cuándo jugar y jugamos? A ver, está como es. Oh my god, 2 horas de stream. Nice. No, 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 no. Jugué al inicio Mario. Jugué al inicio Mario. No, no de Fall Guys. No, 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 no. No, al inicio jugué Mario. Pío, 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 pío. No. No, 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 no. 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 No, me caí. ¿Cuántos quedan? 20 segundos, 20 segundos. Vamos, 20 segundos. Buena, 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 buena. Esquívalos, esquívalos, esquívalos. Ay, Dieguito está todavía. No. 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. No, no. 3 segundos, pasamos los 3, pasamos los 3. Nice, 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 sí. Es que andaba en stream. Ay, pasamos a la final los 3, amigos. O no, falta una ronda más, ¿verdad? ¡Paulita no pasó! ¡Así pasó! ¡Sí pasaron! A comer. Sí, me tengo que ir a comer, bebé. Sí, papi, me tengo que ir a comer, David. Yo he de jugar eso y me fundan a la primera. Pues, descárgalo en el Play 4, bebé. Bueno, vámonos los tres pasando. Muy bien. A la primera, como siempre. Pasamos los tres, hemos pasado los tres. Muy bien, muy bien, 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 bien ahí, Bien ahí, gente, bien ahí. Bien, bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, gente. Bien ahí, chicos. Fernando, gracias por el me encanta. Estás bien difícil, amigos, la verdad. No, ¿qué hizo? Oh. No.
que hizo. Oh, súbete, súbete. Vamos cuatro, vamos cuatro. Chicos, no se ha clasificado ninguno, entonces eso es bueno. Tengo que pasar bien esta, tengo que pasar bien esta, amigos. Buenísima, buenísima. 10, me faltan 5. Van 3 clasificados, van 3 clasificados. No, no. Van 4 clasificados. Vamos, 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 vamos. Me faltan 5, me faltan 5. Me faltan 2. Ay, me faltan 2. Esta que viene aquí, esta que viene ahí grande, esta que viene ahí grande. Ojo, estrenando a la mod nueva, besito para... Besito, pero me sirve el abacito. ¿Pasamos los 3? ¡Paulita no pasó! ¡Paula no pasó, amigos! ¡Paula no pasó! ¡Apenitas! ¡Paula no pasó, amigos! Voy a tomar a los mods, se pierden... En... Ni un besito de los mods, por favor, los mods, besen al Dao. Güey, casi pierdo el cuestionario de logística. Usted pierde todo, pana. Última ronda, superbola. Evita los trozos del suelo que se caen y lanza superbolas a tus rivales para ganar la corona. Esta nunca la he jugado, amigos. Esta nunca la he jugado, no, no sé cómo se juega esta cosa. Pero entiendo que es coger las bolitas y tirarlas a los demás. Ok, ok, ok. Y evitar los trozos que están en el suelo. Ok, ok, ok. ¿Cómo se coge esto? Así, ¿no? Toma, Yekin. Toma, Yekin. ¡Vamos, Yekin! ¡Vamos, Yekin! ¡Vamos, Yekin! ¡Yekin puede! ¡Yekin puede! ¡Vamos, Yekin! Siempre que te exploten una tira, la paralegancia del escenario, así puedes salvarte. ¡Ah! F en el chat. No, ya fue una ronda de Yekin, amigos. ¿Ya se ganó Yekin? Ah, no, entonces ya, ¿para qué nos quedamos? Ya no es la partida. Justo caí, justo caí en el hoyo, amigos. Chicos. Me tengo que ir porque me van a pegar si no me voy. Me tengo que ir, amigos. Chicos, les mando un besito a todos. Gracias a los que me acompañaron. Gracias a los top donadores del día de hoy. 7000 estrellas hoy. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío. Dios mío. Chicos, a los top donadores, a Elisa y a Elisa y a Cristian, besitos. Lulu también envió estrellas. Saluditos al guapo del Davo, a Paulita, a Fernanda, a Lulu, a Dieguito, gracias por participar. Chicos, nos vemos. Besitos para todos. Saludos a Valen. Saludos, chicos. Les va un beso. Chao, chicos. Cuídense. Chao. Pam, pam, pam. Chao a todos al David. Jugamos otro día, claro que sí. Chao, Davito. Chao, Dieguito. David, Fernanda, Valen, Lulu. A todos los donadores, chicos. Chao.